Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, yo hoy os saludo desde el coche y nada, que me voy para la casa, que hoy me llevan la cocina. Así que hoy no tenemos vídeo de compras semanales, hoy tenemos vídeo de compras de cocina. Veremos a ver cuándo puedo subir este vídeo, porque no tengo ni idea de cuándo me la van a llevar. Hoy es 24 de marzo, es viernes, son las 9 y 10 y 12 de la mañana y no sé. Yo me llevo mi bocadillo, mi fruta, mi agua, porque no tengo ni idea si se me va a hacer la comida allí o no. Si me la van a llevar por la mañana o por la tarde, porque no me han dicho más nada, simplemente que me la llevan hoy. Así que nada, vamos a ver qué tal pasa el día. Ya vienen. Mi cocina, ya viene mi cocina. Bueno, pues ya está. Ya están aquí los muebles de la cocina y los armarios. Os voy a enseñar el trabajo que nos queda por hacer. Creo que está borroso esto, voy a limpiarlo. Estaba borroso. Es que hay mucho polvo por aquí y de tocarlo enseguida se mancha. Voy a enseñároslo. Bueno, pues nada, aquí está. Ya está todo. Bueno, nos queda que supervisar de que esté todo realmente. Yo he mirado algunas cosas que me quedaban dudas y sí que están. La duda está en que yo creo que se han equivocado los de IKEA. Los repartidores han hecho un poquito de lío. Así que no lo sé. Por lo que yo creo, a ver, os voy a decir. Hay un mueble como ese que dice que falta. Que falta, pero es que está. Es que el caso que me ha dicho, dice, es otro igual que ese. Y yo creo que no, que solo hay uno. De estos solo hay uno. Lo voy a volver a repasar otra vez, pero de esto solamente hay uno. Entonces me han dado el teléfono, he llamado y me han dicho que sí, que lo mandan por otro lado. Le he preguntado, digo, ¿y cómo es que ha faltado? ¿Me han traído todo y por qué ese no me lo han traído cuando me han traído otro? Porque yo no había mirado el albarán. Me decían que eran dos, pero yo miré el albarán y en el albarán solo pone uno. De todas formas, ya os digo, lo voy a volver a repasar.
Y dice que sí, que es que faltaba, que no sé qué, y que ha salido el camión y no se había llevado a llegar ese y que me lo trae en otro reparto. Y me tengo que esperar ahora hasta las 4 de la tarde. Así que nada, comeré aquí, voy a pasear a Kira y como me he traído un bocata, pues comeré aquí tranquilamente viendo vídeos y todo eso. Bueno, os enseño. A ver, estos son los paneles de la cocina, los que van aquí a un lado y tal. Y el panel de aquí para el mueble del horno y del microondas. Esto creo que son puertas. Estos son los espejos de mi armario, de mi habitación, que llevan espejo. Que tengo unas ganas de tener espejo ya otra vez en mi armario. Que ahora no tengo espejo, no tengo nada. Ahora me miro con el reflejo que tiene en la puerta del armario de mi madre, porque como es así como brillante, pues con el reflejo me miro un poco. Pero estoy sin espejo. Bueno, y todo esto son, estos grandes son los armarios también, entre media y cosas de la cocina. Todo esto, estos son las luces que lleva el armario dentro. Más cosas por aquí. Más cosas por aquí. Bueno, ahora es un jaleo. Esta tarde, que creo que esta tarde Pedro ya no trabaja, no sé a qué hora llegará, la verdad, vendremos y entre los dos revisaremos que estén todo, que no se haya quedado nada, que lo hayan traído todo y que esto realmente sí está, que no se han equivocado, simplemente han tenido un fallo ellos y piensan que lo van a traer. Así que si realmente sí que está, no llamaremos, no diremos nada y ya está, igual se han dado cuenta y no lo traen. Y si lo trajesen y vemos que la han traído de más, pues como hay que ir más veces a IKEA, pues lo llevaremos y lo entregaremos. Y ya está, porque a nosotros eso no nos va a hacer falta. Fuera un mueble, pues a lo mejor, pero es que esto es un mueble, es una cajonera. Mirad, ¿veis? Entonces, no nos va a hacer falta. Si fuera un mueble, pues a lo mejor diríamos, pues no apañamos, no ha venido de regalo. Después de comprarte una cocina entera, pues un regalo que no han hecho, pero no. Y nada, esto es todo lo que hay. Aquí están los cajones de rejilla que llevan creo que es este creo que es el pequeño. El pequeño. Porque si no me equivoco, son de 75. Bueno, lo veo. Que no me acuerdo si el mío lleva, creo que el mío son todos cajones. Las barras del colgar y los tiradores. Os voy a enseñar ya, voy a hacer un poco de spoiler, los tiradores de mi cocina. No son tan dorados como yo pensaba, pero bueno, estos son. Y aquí está toda mi cocina y mis armarios para el cuarto. Que hoy estaba sacando debajo del canapé, debajo de la cama, pues ya las camisetas de manga cortas, porque ya hace mucha calor aquí. Y está, pues eso, las tengo guardadas dentro de una caja de cartón, debajo de la cama. Y estaba yo diciendo, en el momento que monté mi armario, ya me empieza a llevar para allá la ropa, para colgarla. Así que nada. Bueno, pues esto, yo sé que hoy el vídeo es muy cortito, no hay mucho más. A partir de ahora, pues no sé si entre semana iré metiendo ya algo, porque aquí ya hay trabajo, ya nos toca a nosotros trabajar bastante, aunque todavía están aquí, pero ya hay cosas nuevas. Así que no digo más nada, no digo nada y lo digo todo. Como veis, todavía ahí en la habitación de la lavadora todavía está todo por hacer y todo eso. Pero bueno, que nada, que eso, que esta es la compra que he hecho hoy. Hoy la compra va de muebles, no hay compra para comer, hoy no se come, esta semana no se come, esta semana le daremos bocados a los muebles. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Y este, pues, no sé cuándo lo estaréis viendo. No sé a la hora que lo subiré. Mira, se ve que de los nervios de estar aquí, me está saliendo aquí como pupita en la comisura del labio. No sé a qué hora se va a subir este, porque el reparto es hasta las 4 de la tarde. Evidentemente, yo aquí no puedo, no tengo para editar, no tengo el editor.
y no puedo hacer nada. Entonces, hasta que no vaya a casa y lo edite, pues no voy a poder subirlo. Así que no sé si subirá, si será sábado por la mañana, cuando lo estéis viendo. Yo creo que no, yo creo que lo veréis sábado por la mañana, pero a lo mejor lo he subido hoy mismo, pero por la noche. Porque mañana sábado, pues tenemos que venir aquí a hacer cosas y ya movernos. Queremos ir a ver lo de los electrodomésticos porque tenemos que probar ya algunas cosas. Y bueno, que ya no cuento más, que este vídeo es de compra, no es de la casa. Venga, que como veis estoy muy contenta, estoy muy contenta. Que ahora mismo ya es mi casa, ahora mismo es casa de todos, porque aquí entra todo Dios. Ahora, fijaros si entra todo Dios, entre comillas, que cuando voy al aseo tengo que poner la llave en la cerradura, por si viene alguien que no pueda abrir. Por eso lo digo. Que hoy no han venido nadie, es verdad, no lo he dicho, hoy no han venido nadie a trabajar, porque como sabe que yo iba a estar aquí y estaba esperando que vinieran lo de los muebles, pues han decidido no venir para no tener cosas por medio y no estar por medio y no estar molestándose unos a otros. Así que por eso hoy está esto vacío. Me han dado una tregua. Y nada, que lo dicho, que si os ha gustado ya sabéis, dadle a like, no vayáis, quedaros ahí esperando los siguientes vídeos, que esto ya empieza a prometer. Y bueno, que nada, que os quiero un montón, que me da pena de que como el vídeo es tan cortito, me falta hablaros. Venga, un besito. Chao. Adiós, os quiero.